Al sonar de la marimba, se desbordaron estos integrantes del Ballet Folclórico de Nicaragua que dirige el maestro Francisco González, junto a la interpretación del guitarrista Mario Sacasa, para anunciar que en junio de 2018 se convertirán en embajadores del orgullo pinolero por Europa, gracias a una invitación que les extendió el presidente del Consejo Internacional de Organizadores de Festivales de Folclor y Arte Tradicional, CIOF. Desde hace como más de 10 años, el ballet ha ido muy seguido a México. Me acuerdo que comenzamos por Nayarit, después Monterrey, después fuimos a Oaxaca. Hemos ido a varios, por tierra. Ahí mismo nos invitaron a uno de los mayores festivales, el tercer más grande del mundo, que es Zacatecas. Y ellos fueron los que no, ahí donde conocí a Philip, que es el presidente mundial, y él me dijo desde un principio que nos quería invitar. Francia, Alemania, Suiza, Italia y España serán los escenarios donde profesionales de la danza vernácula presentarán sus coreografías con la melodía en vivo del arco indígena, y el intérprete de Quiero María deleitará con una mezcla rítmica singular a fanáticos de distintas nacionalidades que se encuentran en el viejo continente. Feliz de formar parte de esta gran gira europea que se está programando para 2018 con el Ballet Folclórico de Nicaragua, de Francisco González. Tengo el honor de hacer la parte musical como cantautor, junto a Harold López en batería, Andrés Centeno en el bajo. También estamos uniendo una marimba en vivo. ¿Qué te puedo decir? Creo que el sueño de todo músico nicaragüense es representar su país fuera de Nicaragua, y lo más importante para mí es que esta gira viene con un mensaje del camino es la paz, ¿no? Lo que estamos viviendo a nivel mundial, tenemos la oportunidad a través de la cultura y la música unirnos como países. Estamos listos, ya empacando las maletas. Aunque la UNESCO y el Ministerio de Cultura de Francia también son anfitriones de la plataforma artística, dicha gira no es con gastos pagados. Todos los representantes de cada nación invitada deben asumir el costo de los pasajes aéreos, razón por la cual Francisco exhortó a la empresa privada ante los medios de comunicación para que apoyen económicamente este proyecto cultural. Nosotros vamos a festivales que son del pueblo y para pueblo, no son festivales que son pagados. Ninguna presentación es pagada, todas las presentaciones son gratuitas. Y pues es un orgullo, más cuando me dijeron que íbamos a bailar en la UNESCO, más cuando sabemos que el apoyo de parte de las autoridades de la UNESCO allá en Nicaragua también está. Así queremos contar con ese apoyo de parte de Nicaragua. 100% de cada una de las empresas privadas están muy apagadas con la cultura nicaragüense y más con la danza. Y yo les pido, por favor, que sean capaces de ayudarnos y estar ahí presentes. Mientras conversábamos con González en su negocio familiar, El Calache de Pancho, ubicado sobre la pista El Dorado en Managua, nos reveló algunos planes que tiene en mente para incrementar las posibilidades de que un total de 35 nicaragüenses enaltezcan la bandera azul y blanco en distintos escenarios. Nosotros ofrecemos los espectáculos culturales junto a Mario. Tú nos ayudas, tú vas a tener como empresa privada un sinnúmero de eventos. ¿Por qué no nosotros animarte a tu evento? Hacer ese convenio para nosotros estar ahí contigo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nuestros compatriotas saldrán de la tierra de lagos y volcanes el próximo 28 de junio y regresarán a suelo patrio el 3 de septiembre, convencidos de que podrán gritar a todo pulmón: ¡Misión cumplida!